Muy buenas a todos, espectadores de Estado de Alarma. Verán que estoy en un sitio de playa. Como bien sabéis, estamos en Estado de Alarma haciendo una campaña en positivo a favor del turismo nacional, porque este año, más que nunca, estamos aprovechando esta situación del coronavirus para tratar de apoyar al turismo nacional, porque realmente los comerciantes, los hosteleros y los hoteleros le hacen falta. Hemos venido a Isla Balear, después de estar en una Benidorm semidesierta, y en breve podréis ver las imágenes. Y aquí estamos en Baleares, donde es cierto que estamos en Calabasa, en el Club de Playa Calabasa, uno de los más famosos de las Islas Baleares. Aquí hay algún que otro famosete escondidos en su zona VIP. Se están portando espectacularmente bien. Las medidas de prevención frente al coronavirus son brutales. Esta no es la realidad de Ibiza. La verdad que aquí la ocupación será de en torno al 75%. En esta playa es una de las calas más emblemáticas, de las calas más preciosas. También estuvimos ayer en la playa de las Salinas. También había un 75% de ocupación. Pero claro, te vas a otras partes de las islas, te vas a la noche y ves todas las discotecas cerradas, a las 2 de la mañana todos los restaurantes y todos los bares de copas cerrando, pues obviamente eso anticipa una crisis sin precedentes, que vas a ver que muchos hoteles que han iniciado ERTES acabarán siendo ERES, y claro, cuando muchos de los hoteles de la isla están cerrados, cuando los taxistas te hablan de que con muchos hacen 3 o 4 carreras al día, cuando los precios de Ibiza tampoco están bajando en excesiva, pues te encuentras con que mucho turismo se ha quedado en casa. Principalmente ves turismo nacional, principalmente ves público de alto nivel adquisitivo, al cual la crisis no le afecta demasiado. Pero claro, hoy en día seguir viniendo a Ibiza es caro, la gente sigue viendo el telediario, la gente tiene mucho miedo a los rebrotes,
a la pandemia, pero yo les digo una cosa, en todos los establecimientos en los que hemos estado nos han obligado a limpiarnos las manos con gel hidroalcohólico, a ponernos la mascarilla, mamparas en los taxis, y la verdad que si estamos aquí no es porque queramos pegarnos unas vacaciones a todo, tenéis que queremos entrevistar, y vais a ver entrevistas en los próximos días a personas que lo están pasando mal, a hosteleros que están sufriendo situaciones muy complicadas y a otros, que son los menos, que están viviendo cómo este coronavirus no les está afectando tanto a su bolsillo porque van a un público del alto nivel adquisitivo al cual la crisis del coronavirus lo mismo lo están viendo como incluso una oportunidad para comprar más barato propiedades importantes en Madrid. Hoy vamos a hablar de dinero, porque resulta que Pablo Iglesias no solo es casta por colocar a las mujeres con las que ha estado. Recordar que Tania Sánchez tenía una trayectoria fulgurante mientras estaba con Pablo Iglesias. Cuando acabó su relación la mandó al gallinero, luego empezó a salir con Irene Montero, la colocó de ministra de Igualdad, pero es que hoy el diario cuenta que este Pablo Iglesias tiene una tía enchufada. Y es que le dio 72.600 euros de comisión a su tía por intermediar la compra de la nueva sede, que ya sabéis que el diario también publicó que se levantó de una forma irregular, al menos una planta, una sede de más de 2 millones de euros. Por lo cual, este partido que vino a regenerar la política, a saltar los cielos, resulta que es un partido que se le ha llenado la boca de criticar al PP, pero es que está copiando los vicios del PP de la Gürtel. Los sobresueldos, el nepotismo, el tráfico de influencias, por lo cual ahora no tienen nada que decirle al PP honesto de Pablo Casado. Pero que no vuelvan a decir que si la Gürtel, que si el caso Bárcenas, cuando ellos tienen a la tía de Pablo Iglesias cobrando 72.600 pavos por intermediar. ¿Ustedes se imaginan a Santiago Abascal que tuviese una tía a la que le diese esa comisión importante por la sede de Vox? Bueno, no sabéis la que se hubiese liado. Imaginaros que a la tía de Santiago Abascal, por simplemente meterla en las listas, después de haberse jugado el tipo en el País Vasco, porque es una persona brillante, una persona súper honrada, le montaron un cristo a Santiago Abascal porque iba en un puesto de las listas, que es que os tenéis que acordar. Pero es que lo de Pablo Iglesias es como lo de Monedero. Ahora va de víctima, se hace sentir Lorca, que si viene la guerra civil, que si nos quieren exterminar, porque el tipo se mete en un bar taurino a provocar. Y hoy vamos a ver unas imágenes donde se ve cómo él suelta un pequeño manotazo, le pone más bien la mano encima a un joven taurino. Digo yo, Monedero, si no te gustan los toros, ¿qué pintas en un bar taurino que tú sabes lo que te vas a encontrar? Como si yo me meto en una rico taberna. Yo no te digo que no vayas, pero si vas, al menos no le ponga la mano encima a un joven, porque luego al final te da el jarabe democrático que vosotros impulsaste. Y la verdad, si comparamos los escraches que le hacían a las horas de Santa María, a Cristina Cifuentes o a Rosa Díez, con lo que se vivió en San Lucas de Barrameda, que yo no estoy de acuerdo con que te llamen maricón, porque además no lo eres, y aparte me parece una ofensa al colectivo LGTBI, pero no comparemos. Vosotros ahí estáis recibiendo vuestra propia medicina, la gente está muy cabreada y la escena que se está viviendo en San Lucas de Barrameda, nosotros nos animamos a ella, pero desgraciadamente a la gente cuando le apriete el bolsillo, cuando llegue octubre, la crisis de verdad, se va a repetir por toda España. Hoy vamos a hablar también de los terribles rebrotes, de cómo TUI, una turoperadora, cancelan también los vuelos a España, como ha dicho que hasta prácticamente dentro de una semana no los va a restablecer, hay mucho miedo, los países europeos no están recomendando venir a España. También vamos a hablar de la ocupación, que preocupa mucho, se ha disparado un 300% los datos, desocupa se está forrando, pero el propio Daniel Esteo reconoce que ojalá impulsasen unas leyes para evitar la ocupación. Porque claro, si un señor ocupa tu casa, lo que no es normal es que ese señor, ese delincuente, tenga más derecho que el propio propietario que ha estado luchando sin parar para tener esa casa. Es el mundo al revés, es la vergüenza de toda Europa y habrá que acabar con eso. Parece ser que PP, Vox y Ciudadanos han puesto las pilas y están presentando iniciativas legislativas para parar. Pero bueno, como lo he dicho, un saludo desde Ibiza, vamos a grabar el programa hoy desde aquí. La verdad que el entorno es espectacular, la temperatura muy agradable y si pueden y el bolsillo se lo permite, venga para acá. Nosotros tenemos la suerte de que hay seguidores de Estado de Alarma que nos han dejado un alojamiento, con lo cual nos ha costado absolutamente ni un duro. Se están riendo mucho hoy porque he dado una entrevista a un Vox Populi y se han quedado con el titular diciendo que yo me comparo con Steve Jobs, ¿no?, hablando de mi despido del mundo. No, yo no me comparo con Steve Jobs, obviamente Steve Jobs es un genio. Yo simplemente digo, cuando a mí me despidieron del mundo, pues yo tenía ya en la cabeza muchísimos más proyectos y tengo claro que tarde o temprano nuestro poder de influencia en Estado de Alarma podrá superar, si las cosas siguen así, incluso un periódico como El Mundo, que está anquilosado en un medio tradicional del pasado, con una estructura inflada, donde no impulsa la meritocracia, y nosotros con 0 euros, pues ya lo hemos superado en el canal de YouTube, y tenemos más suscriptores, tenemos impactos millonarios con 0 euros de inversión. Ellos tienen para el YouTube un montón de gente, y nosotros, con apenas 4 voluntarios y una persona contratada, pues estamos haciendo maravilla y tenemos incluso mucho más influencia que ellos en el departamento
audiovisual. Con lo cual, cuando digo que Steve Jobs también le echaron de su empresa, como a mí, y volvió más fuerte, a eso me quería referir con la metáfora. Yo estoy convencido de que tarde o temprano este modelo de periodismo, no sé si Estado de Alarma u otro parecido, se impondrán a los medios de comunicación tradicionales que están al servicio del gobierno, que son comprados por la publicidad institucional del gobierno del bulo, con esa campaña como el Salimos Más Fuerte, que a mí me costó la cabeza, y voy a seguir insistiendo, trabajando 18 horas al día para contaros la verdad que nos cuenta el gobierno, que nos cuentan sus terminales mediáticas y que nos cuentan una clase periodística donde en su mayoría están completamente entregados al poder y a las paguitas que ahora los medios de comunicación tradicionales las van a necesitar. Así que empezamos el programa, muchísimas gracias, un saludo desde Calabaza, desde su club de playa, y empezamos con este vídeo. Descartamos que si fuera necesario tuviéramos que volver a... Muy buenas a todos de nuevo, desde aquí, desde Ibiza, de Calabaza, del Club de Playa. La verdad que aquí parece que no hay crisis, está llenísimo, pero es cierto que te vas a otras partes de la isla y muchísimo hotel cerrado, con muchísimo paro y mucha preocupación por esos rebrotes del coronavirus. Voy a pasar a saludarles a la mesa virtual de hoy. ¿Qué tal se encuentra, Carmen Tomás? Muy bien, fenomenal. Un poco peor que tú, pero sí. Bueno, estamos trabajando en apoyo al turismo nacional, aunque no lo parezca. Pero bueno, estoy con el diputado de Vox por Asturias, Figaredo, donde se encuentra seguro que en campaña, porque en Vox no descansáis ni siquiera por agosto ni por julio. Eso es, Javier. Me pilláis ahora en Asturias, muy cerquita de Cangas de Onís. Y bueno, pues aquí en contacto con la provincia siempre. ¿Y qué tal se encuentra Cristina Seguí? ¿Estás en Valencia? No, estoy ahora en Madrid. Ayer estaba en Valencia, hoy estoy en Madrid. Y repito, yo me asocio con Carmen en decirte que lo de trabajar y estar de vacaciones y cuidarse es perfectamente compatible. Así que no pues os venís aquí a pie de playa y los directos, los espectadores están demandándote que hagan los a pie de playa, que son, parezco un mantero en pleno agosto. A ver, vamos al lío. Carmen Tomás, hoy la persona... Dime, menudo lío. Es sin duda la tía de Pablo Iglesias. Resulta que cuenta OK Diario que Pablo Iglesias ya no solo contrata o coloca a las mujeres que comparten morada con él. Lo vimos con Irene Montero, lo vimos con Tania Sánchez, vimos cómo cuando se peleó con Tania Sánchez la mandó al gallinero, a Irene Montero la hizo ministra de Igualdad con una trayectoria profesional donde lo único que brillaba sobre todo y con todo respeto a las cajeras era haber estado de cajera en un Saturn. Pues ahora sabemos por OK Diario que Podemos pagó 72.600 euros de comisión a la tía de Iglesias por intermediar en la compra de la nueva sede. Esto es la casta pura y dura. Imagínense que esto le ocurre al Partido Popular y nos enteramos que Pablo Casado, la intermediación de la nueva sede del PP de Valencia, se lo da
a su señora o una prima hermana o a la tía. Bueno, esto es la casta, la familia, en fin, todo junto, ¿no? Las novias, aquí se junta todo, el amor, la amistad y la familia. En fin, es totalmente lo contrario a lo que han estado vendiendo, están totalmente con el agua al cuello, porque es que no paran de salir. No hay casi 48 horas que pasen sin que conozcamos algún escándalo más de Podemos o directamente de Pablo Iglesias, que es lo mismo, gente cabreada, bueno, los juzgados ya con 3 o 4 causas. La verdad es que se le está poniendo la cosa color de hormiga, de lo cual yo me alegro muchísimo. Y bueno, todo esto a investigarlo, y porque esto es corrupción pura y dura. O sea, esto de los pagos por intermediación, estos no venían a regenerar la política y hacer nueva política y acabar con todas estas miserias. Bueno, pues se le está cayendo, bueno, ya se le ha caído de hecho hace tiempo todo el tenderete, incluso, bueno, supongo que a lo mejor hablamos ahora, pero ya montas que te han montado un scratch y resulta que el que pegabas eras tú, ¿no? O sea, yo creo que les ha, ya no le sale ni una, y va a empezar a salir toda la porquería que ya conocíamos en su momento, porque yo me acuerdo de aquellas declaraciones del dueño de Canal 33 en el que ya nos contaba que venía Monedero de Venezuela y sacaba los billetes ahí, pagaba a la gente. Bueno, pues esto es otra y otra y otra, y bueno, pues yo espero que todo esto acabe donde tiene que acabar, que es en la justicia, y que se vean todas las responsabilidades, y por supuesto en el Congreso, porque él es político y tiene que dar cuenta. Figaredo, acuérdate la que le liaron a su líder cuando se supo que su tía, que es una persona súper honorable, que se ha partido la cara en el País Vasco, iba en las listas de Vox. Imagínate que a Santiago Abascal le da por darle una comisión de 72.600 euros a esa misma tía. Ahora mismo tendríamos especiales de Al Rojo Vivo, dando su cara, contando quién es su prima hermana, contando quiénes son sus sobrinos, contando absolutamente todo. O sea, esto es la casta ya al cuadrado, ¿no? Sí, la realidad es que Podemos es evidente que ha venido aquí a montar su propio chiringuito. Es decir, no han venido a regenerar la política, sino que han venido a lucrarse ellos directamente, y están organizándolo todo de tal forma que vayan colocándose a sí mismos y a sus allegados en todos los lugares de poder, preparados para trincar dinero. Es decir, un poco de pasta basta para convertir a Podemos en casta, que ya lo dijo en su día Iván Espinosa de los Monteros. Pero es totalmente cierto, totalmente cierto. Como vemos aquí que Pablo Iglesias ha colocado, pues eso, a su esposa, a quien haya hecho falta, a sus exnovias o no exnovias conocidas y conocidos, a su tía, en fin, que los tentáculos llegan muy lejos, y más que iremos averiguando, sin duda. Cristina Seguí, resulta que es que no solo lo de la tía, es que esta sede ya venía con polémica, también contaba OK Diario que Podemos compró esta sede con la segunda planta levantada ilegalmente y ahora pide regularizarla. Es una sede además que ha costado un pastizal, me cuentan que en torno a los 2 millones de euros, o sea, que estos inauguran una sede en su momento de máxima decadencia y dan una comisión completamente desorbitada. Yo supongo los militantes que ya están cabreados con Pablo Iglesias por irse a Galapagar, por no cumplir con sus expectativas electorales, por colocar a sus mujeres, a sus asesoras, por quedarse con la tarjeta móvil de Dina y ahora demostrar que la cloaca es él, supongo que habrá montado ya en cólera, ¿no? Bueno, ¿qué se puede esperar de un partido, de un tipo que se fue a comprar su casa, su chalet, su mansión particular con el tesorero de su partido? Imagínate que esto efectivamente hubiera ocurrido en el Partido Popular. Los de Bárcenas es un aficionado, ¿no? Y a este paso Puyol también al lado de este sujeto. En efecto, como comentas, es una sede que Podemos le compra a un grupo hotelero, que creo que se llama Transhotel, por exactamente 2.253.000 euros, que, ojo, además pagan al contado, y que se encuentra en la calle Francisco Villaespesa de la capital. Tiene una parcela de 662 metros cuadrados, aproximadamente unos 2.200 construidos, y que ellos han aumentado tras una reforma que llevaron a cabo también pagando al contado, con un garaje subterráneo, con 2 plantas, un Génova como un templo para la formación morada que habla siempre, se llena la boca diciendo que, bueno, que hay que ser
bueno, pues que no hay que salir de Vallecas y luego se compran un casoplón, que hay que ser humildes y después se compran un pedazo de sede como esta. Ahora, yo creo que lo relevante es, en torno a esta mordida que se ha llevado la prima hermana de la madre de Pablo Iglesias, María Luisa Turrión, creo que se llama, de estos 72.600 euros, ¿cuánto se ha llevado también el líder de la formación morada de esos 72.600 euros? Y si este dinero efectivamente o bien sale del dinero público pagado por todos los españoles o de esas de eso que cobraban de Evo Morales y de otras dictaduras. Acordaos que Evo Morales pagó 1,5 millones a dedo a la consultora de Podemos, a la neurona de Monedero, tan nombrado estos dos días anteriores, por 169 minivídeos para redes sociales, ¿no? O todo ese dinero del que les envía Maduro o la dictadura teocrática de Irán, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora falta saber de dónde ha venido ese dinero y si esto es una malversación como un templo, ¿no? Carmen, Tomás, parece que alguien ha puesto el ventilador contra Pablo Iglesias porque se le están acumulando los casos, no paran de salir informaciones, parece que ya los resortes del Estado, la justicia, están coincidiendo en un mismo corto espacio de tiempo, filtraciones de dentro, tienen el caso de la malversación de fondos públicos, la presunta, los cobros de sobres en B, porque en Podemos también tuvieron su Gürtel, según su antiguo abogado, el caso Dina, la financiación irregular de Irán de 9,3 millones de euros, es decir, ahora mismo Podemos es un incendio, ¿no? Exacto. Tiene un montón de causas abiertas. Pero esto es lógico, ¿no? Cuando tú empiezas a funcionar de esta manera, bueno, empezaron a salir cosas, no se remataban con papeles y todas las historias de Irán, de Venezuela, porque sí, este pobre sabía que el dinero venía de allí, que pagaba, pero todo eso había que demostrarlo. Bueno, y ahora pues ya ha empezado la cascada de documentos, la cascada de papeles, gente que, por supuesto, ya les has pisado y les has acusado hasta de acoso, como ha ocurrido con el abogado, y que se hartan y ya sacan los papeles. O sea, llega un punto en el que cuando te comportas así, pues al final te pasa como pasó con Filesa. Siempre hay alguien que está interesado en fastidiarte y en sacar todo a la luz, y esto es lo que le ha pasado a Pablo Iglesias. Solamente os quería recordar una cosa. Acordaros que el mecanismo es el que Errejón le pillaron una vez en una charla que él creía, pues nada, que estaban allí entre amigos, y dijo: no nos puede pasar lo que pasó una vez en Argentina, nosotros tenemos que estar en los barrios, en las empresas, en los chiringuitos, en las ferias. Dijo de todo, ¿no? De todo tipo de instrumentos para meterse dentro y que cuando se queden sin el poder tengan una red, que es lo que a ellos ahora les gusta. A ellos les gusta ahora más Argentina porque es más presentable, ¿no? No es tan brutal, ay, perdón, no es tan brutal como Venezuela, donde la gente pasa hambre, ¿no? En Argentina lo pasan fatal, pero como que es más pintoresco. Entonces a ellos les gusta ahora mucho el modelo argentino para todo, para introducirse en las instituciones, lo que ya han conseguido, y menos mal que en Madrid salieron en poco tiempo, no les dio mucho tiempo, pero bueno, ya se están averiguando cosas también. Y este es el plan, y el plan se les está cayendo porque siempre hay alguien que cabreas y siempre pues cuenta las cosas y se acaba sabiendo, claro. Sí. Fíjate que esto coincide, todos los presuntos escándalos de corrupción de Podemos, todos los tráficos de influencia, las redes clientelares, el nepotismo, coincide con el estallido social de la calle. En vosotros en Vox habéis tenido muchísimas dificultades, a veces cuando vais en campaña electoral, para poder comer en algunos locales. En el País Vasco me contaba el otro día Ortega Smith que prácticamente ningún restaurante quería darle de comer por el miedo al señalamiento. Ahora vimos cómo esa moneda, ese jarabe democrático que Podemos había impulsado contra vosotros, contra los políticos del PP, se le vuelve en contra. Y vimos las imágenes de Monedero, donde, claro, vamos a ver las imágenes porque aquí se ha contado solo una parte de la película. Ha quedado de Monedero de víctima, yo no justifico ningún escrache, que a nadie se le insulte, pero parece ser que el que inicia la trifulca y el que suelta un manotazo a un chavalín en este bar taurino, que yo no entiendo Monedero, si odia a los toros, que pinta un bar taurino, la verdad que no lo entiendo muy bien, pero es su actitud chulesca. Vamos a ver las imágenes porque se ve cómo suelta el brazo Monedero y lo comentamos. ¿Ves que ahí cómo suelta el brazo? Imagínense si lo llega a hacer Santiago Abascal en un sitio donde
públicamente le insultan, porque yo cuando he estado con Vox en sus actos, cuando insultan, cuando tiran piedra, vosotros ni siquiera os encaráis desafiantes, como mucho Abascal se fuma un puro y ya está, pero no va a buscarlos, ¿no? Sí, la situación es vergonzosa y hay un doble rasero abismal. ¿Cómo se mide y cómo se juzga? Y sobre todo, ¿cómo se miden y se juzgan a sí mismos los representantes de la izquierda en España? Y por contra, ¿cómo juzgan a sus adversarios políticos? La realidad es que Podemos tacha de fascista a todo aquel que osa alzar la voz contra sus ideas o contra ellos mismos o en cualquier caso discutirles, y sin embargo a sí mismos se dibujan como angelitos. Y aquí vemos cómo en definitiva Monedero está provocando una situación que, por supuesto, el contexto no es justificable. A nadie deberían insultarle por ir a ningún sitio. Es una situación totalmente inaceptable y la violencia no es admisible en ningún caso. Pero vemos cómo el propio Monedero incendia la situación. Esto no es admisible y, bueno, pues pediría una disculpa pública, pediría la situación, pues eso, lo siento, entonar ese mea culpa, que parece que es rarísimo en la izquierda y que nunca jamás lo veremos. Por eso, porque ellos se dibujan a sí mismos como auténticos santos, mientras que los contrarios son los demonios. Pues bueno, poco a poco en España vamos viendo que no es así. Y aquí es una de las cuestiones que tengo que más o menos discrepar, porque dicen Podemos, a Podemos se le acumulan los asuntos porque has cabreado, no has cabreado a alguien, que parece que decían, no. Podemos tiene tal cantidad de corruptelas que era inevitable que empezasen a salir. Es lo natural y es lo normal. Y están saliendo y están salpicándoles y acabarán con los huesos en la cárcel de algunos de sus dirigentes por la gran cantidad de corruptelas que están cometiendo. No porque hayan enfadado o cabreado a alguien, no, sino porque tienen muchísimos trapos sucios y es inevitable que esos empiecen a salir. ¿Se merecía Monedero lo que le pasó el otro día? Tú has tenido muchas enganchadas en las televisiones con él, a ti te han echado de las televisiones, él sigue siendo una estrella mediática desde donde utiliza su preeminencia televisiva para meterse con la gente, Cristina Seguí, para estigmatizarle, y claro, vas a un bar taurino cuando te has cagado en la madre de los toreros, pues al final el ambiente está que arde, ¿no? ¿Se lo merecía probar de su misma medicina, no? Bueno, no es lo que ellos han estado pidiendo desde el 21 de diciembre de 2018. ¿Cuántas veces han llamado a la alerta antifascista? Entonces la gente, finalmente, la gente humilde, gente en la que hay, entiendo, gente de todos los colores, aunque ahora Monedero esté empeñándose en decir que lo que habían ahí era el empresario del IBEX, poco más y poco menos, distinguen a un fascista y por fin... de repente ahora está mal, porque, no sé, creo que ha sido este señor el que también llamaba a la alerta antifascista y el que en determinados programas de televisión nos decía a algunos de nosotros, entre ellos a mí y a ti, que no teníamos derecho, no teníamos que tener cabida en la vida pública y en la vida mediática de este país. Este es el sujeto que va a las televisiones, y él lo sabe muy bien, a las televisiones privadas y públicas, a decir cuáles han de ser las listas negras por aquellos disidentes o críticos ideológicos que no les viene nada bien a este gobierno y a él, que pinta mucho más en este gobierno de lo que realmente confiesa. Acordaros de él en esa fotografía el día que finalmente se constituye el gobierno entre el PSOE y Podemos, que pintaba allí Monedero. Es decir, este es el sujeto que ha llamado a la violencia constantemente y... la mayor parte del tejido periodístico mediático de este país, que da auténtica vergüenza y que se ha callado desde hace años y que ha justificado las agresiones reales a muchos de nosotros que íbamos por la calle por hacer nuestro trabajo. ¿Esto es una agresión? ¿Gente insultando a Monedero? ¿Esto no es libertad de expresión? Una agresión... es que te rodeen 500 tíos o 200 tíos o 100 tíos y te escupan, te roben el móvil y te digan que te tienes que morir o que te tienen que matar o que Valencia o que Cataluña o que el País Vasco o que Navarra es la tumba del fascismo. Este señor no ha pasado miedo. Los que estamos aquí seguramente, algunos de nosotros sí hemos sabido lo que es o sí hemos visto lo que es el deseo real de esta gentuza que campa a sus anchas por el País Vasco, por Cataluña y por la Comunidad Valenciana, entre otros sitios, con deseos reales de matar al que tiene delante.
Lo que está claro, Carmen Tomás, que la gente ya está muy cabreada, muy indignada. Exacto. Y todavía la crisis no ha golpeado de lleno. O sea, si los ambientes están así ya en julio, que todavía la gente está cobrando el ERTE, la paguita, imagínate en octubre cuando nos pegue el hostiazo. Fíjate cómo Iglesias sigue recurriendo a la Guardia Civil para echar a unos vecinos con pancartas, que a mí me hace mucha gracia, del SIM se puede, en homenaje a esa tarjeta SIM que se quedó Pablo Iglesias de su ex asesora Dina Buxelham, mintiéndonos a todos, diciéndonos que realmente era la cloaca del Estado quien había robado, que había sido Villarejo, una película para montar una campaña electoral fraudulenta. Resulta, no sé si tenemos las imágenes del vídeo, creo que sí, vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Multas de estas. No sé si puedo hacerlo hoy otra vez, porque a lo mejor sería desobediencia grave. Tenemos que mandar a él con cartas de somos la ya no tiene 2.400 metros, ya tiene toda la calle más. Carmen Tomás, aquí se reúne muy... la Guardia Civil, los pueblos de alrededor vacíos de Guardia Civil, porque hay que custodiar a este señor, porque hay 10 personas con una pancarta de forma cívica en la Casa Galapagar y que para nada son scratches como los que organizaban estos perros de presa de Podemos siguiendo las órdenes de Iglesias y de Monedero. La verdad es que no les veo muy violentos, sinceramente. No sé por qué también la Guardia Civil estaba haciendo fotos, no sé quién habrá dado esa orden. Supongo que cumplirán órdenes, pero vamos, vamos a ver, si es que ya no te puedes ni manifestar con una pancarta, entonces, no sé, la lista enorme de acosos reales que han hecho, empezando ya por Pablo Iglesias en la Universidad Rosa Díez y siguiendo, bueno, y además amparándolo, pareciéndoles jarabe democrático y esto es lo que hay y como lo tenéis que aguantar, ¿qué pasa? Que ahora no se puede, esto no es libertad de expresión, es que tenía razón Cristina. Y de todas en todo caso, necesito 30 segundos para decirle al compañero que vamos a ver, Podemos por supuesto que tiene corrupción y por eso está saliendo. Yo me refería a que alguien enfadado lo empieza a sacar porque acordaros cómo empezó el PSOE. El declive del PSOE empezó con Filesa y Filesa lo sacó un empleado que se cabreó. Entonces, por supuesto, no sale la corrupción si no la hay, y la hay, y va a salir, y está saliendo, y va a acabar con ello seguramente. Lo de Galapagar, una auténtica vergüenza que tengan ahí a esa patrulla inmensa de guardias civiles mientras otros ciudadanos no tienen ese respaldo y además que no están haciendo nada, o sea, eso sí que es libertad de expresión. A mí no me gustaría ni me gustan los acosos a las personas ni a los domicilios, pero no parece que estén haciendo un acoso, no están a una distancia razonable con una pancarta dando con su libertad de expresión, tranquilamente, ¿no? Otra cosa es, en fin, si empiezas a molestar y a mí eso no me gusta. No me gusta de ninguno y también creo que deberían de pedir perdón por cómo en otros momentos han tratado este asunto y han dicho que esto era muy bueno y que esto había que aguantarlo y que era jarabe democrático. Oye, pues si ahora no os parece que a vosotros, porque estáis en el poder, os lo tienen que hacer, pues salir y aclararlo y decir, oye, no, esto es muy malo, pero para todos, para los de Vox, para los del PP, para los de Podemos y para todos, ¿no? Seas político o no estés en la política. Figaredo, está claro que la gente está muy cabreada, sobre todo con Podemos, pero también con el PSOE. Solamente hay que darte una vuelta por cualquier ciudad y preguntar a la gente qué opina de la gestión de Pedro Sánchez. Hemos visto cómo reciben a Yolanda Díaz, cómo reciben a Monedero. Y resulta que tú que eres asturiano, en Asturias tenéis una cocina cojonuda. Pero es que la cocina del CIS, del Masterchef Tezano, ya empieza a ser escandalosamente buena para el PSOE. Porque, claro, lo ha colocado 13 puntos por encima del PP, pese al fracaso de las elecciones gallegas y vascas, y a vosotros quita prácticamente 3 puntos. Y a Podemos estamos viendo que casi empate técnico. Con lo cual, ¿os creéis esto en Vox? Ciudadanos le da un pequeño empujón, por eso es apoyo que ha tenido últimamente el PSOE de Ciudadanos, como que es una cocina en función de los intereses electorales de Pedro Sánchez. Esto no hay quien se lo crea, ¿no? Esto es una broma. Vamos a ver, Tezanos, y la cuestión del CIS es otro ejemplo más, de nuevo, de esos chiringuitos, que no es una cuestión o una idea exclusiva de Podemos, sino que el PSOE también está en esas.
ha colocado, Pedro Sánchez ha colocado a un amigo suyo a cobrar 100.000 euros al año para hacerle unas encuestas a la medida, que sirvan como carnaza electoral. Punto. No podemos darle más credibilidad a unas encuestas que están totalmente sesgadas y con un objetivo evidentemente dirigido, que es inflar e incentivar el voto al PSOE. Nada más. Cristina Seguí, ¿te crees estos augurios del Masterchef Tezano? Suena un poco a chiste, ¿no? Porque solo hay que darte una vuelta por Valencia, por Marbella, por Málaga, por Sevilla, y darte cuenta que la gente está muy cabreada porque ya ve la que se va a avecinar aquí en octubre cuando los ERTE se conviertan en ERE, cuando muchos de los negocios que están cerrados ahora no vuelvan a abrir, porque aquí en Ibiza, ya te digo, hay muchísimos negocios cerrados que ya te dicen directamente los responsables que no van a volver a abrir. Bueno, realmente da auténtica vergüenza, porque sería para reírse y de hecho algunas veces nos reímos cada vez que salen estas encuestas que no son más que anuncios propagandísticos que le salen gratis al partido de gobierno. Si bien lo que tendríamos que mirar es lo que a los españoles les cuesta el CIS cada año, ¿no? En 2018 el Congreso preveía una inversión de 11 millones y medio frente a los 8 de 2018, o sea que el CIS ha subido más de un 42% y ahora mismo nos cuesta más de 11 millones y medio por año electoral. Esto, desde mi punto de vista, es un claro delito de malversación de dinero público y de prevaricación. Y hay que recordar quién es el sujeto, José Félix Tezanos, que tenemos hoy presidiendo este órgano propagandístico de Pedro Sánchez, como lo son otros, como lo puede ser delegación de gobierno, también en manos del secretario del PSM de Madrid, a día de hoy todavía. Este es un sujeto que todavía tenía el carnet de militante y apuesto a que todavía lo sigue teniendo del Partido Socialista, ¿no? Esto es una auténtica vergüenza y este sujeto debería de terminar encausado por la justicia, ¿no? Sin ninguna duda. Carmen Tomás, otro tema que preocupa y mucho a los ciudadanos españoles, que no se pueden ir de vacaciones, algunos no porque tengan poco dinero, sino porque es que les da miedo que sus viviendas sean ocupadas, porque resulta que aquí hay partidos en el Congreso de Diputados que permiten que los ocupas se empadronen, que permiten que la ley no se cambie y que permitan que los ocupas tengan más derechos, es decir, los delincuentes, que los propios propietarios que con su sudor han estado años y años y años currando para comprarse un pisito en Torrevieja y resulta que al final llegan a Torrevieja y está el piso ocupado. Resulta que los partidos de la oposición se van a poner las pilas, que la denuncia de preocupación de vivienda, fíjate, suben de 41 al día a 41 al día en 2020. Hablaban de datos del 300%. Empresas como Desocupa están haciendo el agosto, pero claro, en un país con leyes normales, una empresa como Desocupa ni siquiera tendría que existir. El propio Daniel Acheve, al que entrevistamos, me decía, yo es que me alegraría que esto se acabase y ya me reinventaría, pero es una vergüenza lo que estamos viendo. Pues ahora hay una ofensiva del PP, Ciudadanos y Vox contra los ocupas y resulta que los partidos de la oposición registran 4 proyectos de ley en el Congreso para frenar la ocupación ilegal de viviendas. Pero claro, aquí los proetarras, los golpistas, podemitas, nacionalistas gallegos y el PSOE está a favor de la ocupación porque los ocupas le votan. Yo leí el otro día que ahora mismo hay en España más de 70.000 viviendas ocupadas. O sea, es alucinante. La vergüenza de Europa. Es una vergüenza absoluta. Hay que decir que tanto PP como Ciudadanos como Vox ya llevaban en sus programas electorales hacer unas leyes en consonancia con un Estado democrático y que protege la vivienda, ¿no? En los bienes particulares. Es un auténtico no tiene nombre. Esto se soluciona muy rápido. Si es que esto vas a la policía, es que es tu vivienda y la policía tendría la obligación con la orden judicial de desocupar a esta gente, pero 24-48 horas máximo. Es que no hay otra. O sea, la propiedad privada es sagrada, está consagrada en la Constitución y es uno de los pilares del Estado de Derecho. Que es entonces que haya 70.000 viviendas ocupadas, que esté unos metidos en una casa y les pongan 400 euros de multa, si es que es todo una coña marinera. Hay que hacer una ley dura, durísima, porque es así, y es que en 48 horas desalojados de eso no pasa en ningún sitio del mundo. En ningún sitio. A mí me decían el otro día, ¿sabes lo que recomendamos nosotros? No voy a decir quién. Cuando tú llegues a tu casa y esté ocupada, vas a la policía y dices que te están robando. Es más rápido. Dices que te están robando y entonces ya va la policía.
Pero Figaro así es que tan yo fácil. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Figaro es tan fácil como impulsar una ley que tú vayas con la escritura de tu vivienda, llames a la policía. ¿Usted está escritura en esta vivienda? No. A tu puta casa. ¿Pero por qué no se impulsa? Hay un interés político, obviamente, en fomentar la ocupación y en generar redes clientelares, incluso las asociaciones que defienden a estos ocupas, estos sinvergüenza y golfo, que es que somos la vergüenza de Europa. Bueno, aquí tenemos varios problemas que son muy de fondo. En primer lugar, como bien decía Carmen, la propiedad privada es la base de la Constitución y de la libertad en todos los sistemas democráticos occidentales. España es uno de ellos, y como tal la propiedad privada debe ser protegida y defendida. Eso por un lado. Pero por otro lado, los partidos del gobierno, y en concreto Podemos, vienen de un origen muy favorable a la ocupación y muy contrarios a la propiedad privada. Por lo tanto, es contrario a su ADN llevar a cabo iniciativas que ataquen de forma directa a este fenómeno tan nocivo como es la ocupación. Desde el Grupo Parlamentario Vox en el Congreso estamos ya lanzando iniciativas tendentes a que se apruebe una normativa legal que ataje este problema de raíz, más o menos como lo que tú describes, pero siempre salvaguardando todos los derechos de las personas y evitar que se pueda hacer un mal uso de lo que sería este ejercicio del derecho de la propiedad privada. Pero en definitiva sí, es una lacra para España y es una lacra económica para todos los españoles. O sea que este fenómeno se está extendiendo a la velocidad que se está extendiendo, es terriblemente nocivo para la economía española. Muchísimas empresas que se niegan a invertir en España, muchísimos particulares que se niegan a invertir y a venir a España, en definitiva, y muchísimas personas, pequeños ahorradores, que tenían parte de sus esfuerzos depositados en sus segundas o incluso en sus primeras viviendas y que los encuentran totalmente echados por la borda cuando vuelven a sus casas después de un periodo de ausencia. Cristina, tú llegas a tu casa, te vas ahora de vacaciones y te encuentras ahí unos ocupas, ¿qué harías? Pues mira, yo recurrir a la iniciativa privada como Desocupa y otro tipo de empresas privadas que bajo el sustento, por supuesto, de la legalidad, ya que se articulan como seguridad privada a través de Interior, por Interior a través de la Policía Nacional, pedir que me ayudaran, efectivamente, ¿no? Porque por la vía legal te encuentras con casos como el que acabáis de comentar, de estos sujetos indeseables que arruinan a una familia entera que se pasa 5 años luchando por recuperar su propiedad privada y que se encuentra con que solamente se le pone una multa a los delincuentes de 500 euros, ¿no? O encuentras el caso de la semana pasada en la Comunidad Valenciana en que una juez da razón a los ocupas después de varios años de ocupación porque la propietaria no había avisado por la vía oficial, mediante un escrito, a los ocupas de que tenían que irse. Pero esto que acabáis de comentar es la base de todo, es decir, tanto Podemos como muchos miembros del Partido Socialista saben perfectamente que la diferencia entre una sociedad o un país articulado por el comunismo o cualquier otro sistema ideológico, democrático, de un país es el respeto a la propiedad privada, ¿no? y a la libertad individual. Tenemos un país en el que continuamente desde hace muchos años se ha hecho proselitismo de un movimiento ilegal, delincuencial, que además está apoyado en otros sistemas, en otras derivadas ilegales como la venta de droga, la prostitución, etcétera, etcétera, que se ha llamado actividad cultural. ¿Os acordáis de esta famosa concejal de Madrid, Montserrat Galcerán, millonaria, con 9 inmuebles tanto en Madrid como en Barcelona, por un valor casi de 1 millón de euros, ¿no? La propia Ada Colau y muchísimos otros que han clamado contra la propiedad privada, contra sus dueños y contra la policía que acudía a asegurar estos desalojos para que cualquier persona pudiera recuperar su propiedad y a la que se ha criminalizado permanentemente. No, y luego te toca una ocupa como una familiar, que tiene que gastar un dineral en abogados, un dineral en recursos, tarda la justicia 5 años en darte la razón, y cuando te da la razón, multan al ocupa con 500 euros después de haber ocupado, en un caso, una casa de lujo durante 2 años. Es una sinvergonzonería, o sea, con lo cual, si se te mete un ocupa en casa, sale más a cuenta contratar a Daniel Esteves, desocupa, a pagar 2.500 euros, aunque
ahí se establece una diferencia entre los que se lo pueden permitir y los que no. La ley debería dar respuesta de forma contundente y rápida a todos los ciudadanos con independencia de su salario y con independencia de su nivel adquisitivo. Pero bueno, vamos, Carmen Tomás, con algo que me preocupa. Tú, como especialista en economía de Radio, Economía para Todos, España tiene una situación descontrolada en cuanto a rebrotes. Somos el país donde ya nadie recomienda ir. Alemania dice a sus turistas, vale, ve a España, pero tienes que estar confinado 2 semanas y vuelves. Francia recomienda vivamente que no vengan a España. La situación de Cataluña es escandaloso. Los rebrotes están descontrolados. Yo he venido a Ibiza, había un control térmico en el aeropuerto, no me lo hicieron, estaban las máquinas activadas, pero no se pasó absolutamente a nadie. No lo entendí, pregunté, ¿y esto por qué? Y dicen, bueno, pues ¿por qué no se hace a todo el mundo? Vale, pues ya está. A nadie en mi vuelo le hicieron un control de temperatura. Y ahora vemos como, claro, estos rebrotes están lastrando al IBEX y están golpeando al sector turístico, ¿no? Resulta que TUI, o sea, la turoperadora, ha dicho que no va a llevar absolutamente ni un viaje hasta el 9 de agosto, excepto a las islas, ¿no? Con lo cual, ahí Canarias también, Andalucía, se están peleando con Gran Bretaña para que levanten ese veto. Total, que esto viene a una crisis turística sin precedente, ¿no? Sin precedentes. O sea, España, que era, fíjate, recibía 83 millones de turistas que se dejaban 80 y tantos mil millones de euros, y estamos hablando de que, bueno, las pérdidas pueden ser del 60% o más, porque esta previsión era cuando los brotes no habían tomado este cariz y muchos países no habían tomado las decisiones que acabas de decir, que son muchos. La gente habla mucho del Reino Unido porque sí, claro, vienen a España 18 millones de británicos, pero es que lo ha dicho Bélgica, lo ha dicho Noruega, bueno, el mapa de todo el mundo con restricciones y con avisos, que cuidado con España. Y a mí lo que me llama la atención es que no hay un plan serio para acabar con todo esto. El gobierno ya no se preocupa de nada, parece que ya la pandemia no tiene nada que ver con ellos, y es muy grave, porque no solo el turismo es el turismo, pero es la hostelería, la restauración, el comercio, son las ferias, son los hasta los mercadillos, todo. O sea, es que es la ruina total. Y yo lo que veo es que hay una pasividad tremenda del gobierno, que, como contamos hace 2 o 3 semanas, no había ni presentado un plan serio a favor del turismo en Europa para que, por ejemplo, el BEI le diera fondos o fondos de otros fondos, no necesariamente de estos 140.000 millones famosos, sino que hay otros muchos fondos en Europa a los que se podía haber presentado un plan. Bajar el IVA del turismo, circunstancialmente, ¿no? Como han hecho Alemania, Italia, Grecia, en fin, moverse, ¿no? Y una cosa muy grave, y es que el turismo que no viene es muy difícil después recuperarlo, y si no, que se lo digan a los países a los que nosotros, por circunstancias diversas, les robamos, digamos, turistas. Es muy difícil después recuperar la confianza, cuesta mucho, y va a haber mucho paro. Ya se está hablando, por supuesto, de más del 20%, más de 1.200.000 personas se pueden ir al paro directamente a finales de septiembre, y bueno, y claro, la economía que va a sufrir ya este trimestre no se va a subir lo que se había pensado, y las previsiones cada vez son peores. Va a ser una tragedia absoluta. Ahora Murcia no descarta que Lorca y Marzarrón vuelvan a la fase 1. Torra dice que la situación es demasiado crítica. El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, dice que ya se van a plantear cerrar los locales de ocio nocturno. Hoy el PP, de mano de su presidente Pablo Casado, ha presentado una serie de medidas. Vamos a escucharlas y la comentamos con Figaredo para ver qué plantea Vox para reactivar el turismo. Nosotros planteamos 5 puntos muy claros. El primero es que pedimos que el Gobierno asuma el coste de las pruebas de PCRs a los viajeros que puedan venir de otros países, o incluso a la salida de España hacia los países de origen. Creo que esas pruebas ya son accesibles, tanto en precio como en adquisición en los mercados internacionales y en los laboratorios y en las fábricas nacionales, y creo que es un precio asumible para que esos turistas que vienen aquí 15 días, en vez de quedarse en sus lugares de origen, pues ese coste lo asuma el Gobierno dentro de las ayudas, por cierto, que ha dicho y ha anunciado que va a hacer al sector turístico. En segundo lugar, queremos un plan de choque a corto plazo fiscal. Son medidas fiscales específicas, además de las ya conocidas, en las que pedíamos que hubiera atrasos del ingreso
de los impuestos, por ejemplo, de sociedades para las empresas turísticas. También pedimos una reducción de los tipos del IVA para que sea temporalmente súper reducido para el sector turístico. Pedimos que haya una bajada de tasas aeroportuarias del 25% durante el año 20 y 21. Y pedimos, por supuesto, la eliminación de cualquier tasa que grave pernoctaciones en nuestro país e incentivos fiscales a actividades turísticas. En tercer lugar, pedimos que se mantengan y se mejoren los canales de liquidez, crédito ICO y liquidez que pueda estar dando el Gobierno, y en especial, cuarto lugar, los que vengan de Europa. En esos planes, en esos plan de reformas nacional, pedimos que el turismo, por lo que pesa en el conjunto del PIB y en el empleo nacional, debería al menos recibir el 30% de esos proyectos. Además, es un sector muy vinculado a la sostenibilidad medioambiental, a la digitalización, por eso pedimos que vayan ya preparándose esos proyectos cuanto antes mejor. Y, por último, solicitamos que los ERTE se prorroguen hasta fin de año, o metemos, si la temporada va tan mal como parece, incluso que se puedan ampliar al primer trimestre del año 2021. Figaredo, ¿qué proponéis vosotros en Vox? Mira, Javier, perdone, porque tengo que decir lo primero, que el refrán dice nunca es tarde si la dicha es buena. Bueno, pues el PP de repente asume unas medidas, las asume tarde, las lanza tarde, cuando Vox lleva diciendo esto desde prácticamente el principio de la pandemia. Desde el minuto cero, nuestro diputado y mi compañero Juan Luis Stigman lleva diciendo que los PCRs son fundamentales. Desde Vox, no Juan Luis, pero desde Vox llevamos diciendo que la actividad económica en España no puede paralizarse. Y lo que debemos hacer, y lo que debió hacer y debe hacer el Gobierno, es poner todas las medidas a su alcance para que la actividad económica siga produciéndose, para que los viajeros, en este caso hablamos del turismo, sigan viniendo a España, sigan fluyendo, sigan acudiendo a España y a todos nuestros puntos de turismo, pero que lo hagan con seguridad. Pues vemos que ha habido unas normativas y unas instrucciones absolutamente erráticas y contradictorias entre sí. Veíamos primero unos aviones que tenían que acudir vacíos, luego no pueden acudir a pleno aforo, luego las mascarillas no eran obligatorias, luego sí lo eran, los PCRs no decían nada, ahora sí lo dicen. En definitiva, el Gobierno tiene que empezar a hacer los PCRs de forma sistemática en origen a todos los viajeros que pretendan acudir a España, y esto lo debe organizar y coordinar el Gobierno central. Porque si no, no podremos tener un turismo con garantías en España. Y si no lo tenemos, pues no habrá turismo. Y la realidad es que la economía española, que ya ha sufrido un palo brutal, va a sufrirlo todavía más grave. Y todo esto, en definitiva, es culpa del Gobierno. Y se le lleva diciendo desde el Grupo Parlamentario Vox durante muchísimo tiempo. Y bueno, pues está bien que el PP ahora venga y se sume, pero llega tarde. Cristina, además, Sánchez está desoyendo todavía los avisos. Su reserva de test solo va a permitir hacer pruebas al 1,6% de la población. Alemania llegó a superar los 125.000 test rápidos diarios en plena pandemia, y esa reserva que ha hecho el Gobierno solo va a dar para 15 días con test PCR, solo 50.000 pruebas diarias. Si es que además yo hablo con médicos, si es que no son tan caros como dice, lo que pasa es que hay una red de trincones que encarece muchísimo los test rápidos cuando el Gobierno es el contratista, el que trata de conseguir esos test rápidos. Pero vamos, yo creo que tenemos muy reciente nuestra memoria y muy clara nuestra retina aquellos titulares en los que todas las residencias de este país, indistintamente del color ideológico del encargado de la residencia, no sé, que sean fascistas, por supuesto, en el cuyo caso sería otra cosa, denuncian y demuestran y demostraron cómo el material de los EPIs y de las test, etcétera, etcétera, se confiscaron en aduanas como en las de Zaragoza. Y esto se denunció en comisiones del Senado, celebradas por todos los partidos políticos, por empresas que denunciaban cómo se confiscaban las mascarillas en las empresas privadas, esa intervención de precios por parte del inútil de la cuota de Izquierda Unida, al que se le ha dado un puesto ad hoc y se ha creado un ministerio de inútiles, como es Alberto Garzón, que decía que la industria del turismo en España era poco menos que basura y que realmente era una vergüenza mundial. Bueno, pues aquí tenemos los resultados. Pero, bueno, estamos hablando de deducciones fiscales con las que yo estoy de acuerdo para todas las empresas turísticas, que es lo que ocurre con todas las que no son turísticas. ¿Qué pasa con todos los autónomos que siguen sin trabajar
y que siguen pagando cuotas de autónomos de 300 euros y que no se pueden ir de vacaciones. ¿Qué pasa con todos los ERTEs que están por cobrar? ¿Qué pasa con todos los comercios, y tú lo estarás viendo, que no pueden acoger a una posible llegada de turistas, puesto que no les compensa ni pagar sueldos, ni abrir, ni pagar luz, etcétera, etcétera? ¿Qué es lo que ocurre con toda esa gente? ¿Qué pues, solución está ahora este gobierno? Soluciones está dando pocas. Lo que está claro es que Pedro Sánchez va a disfrutar alguna de las residencias oficiales veraniegas y que no se va a quedar este año sin vacaciones, ni él ni su mujer, que desde que publicaron el rumor ese que andaba el Palacio de la Marismilla, nadie lo ha confirmado, nadie lo ha desmentido, por lo tanto queda la sombra de la duda y parece ser que no paran de enviar alimentos para allá y que parece ser que también la mujer de Pedro Sánchez se ha forrado o está ganando mucha pasta con esas intervenciones que hacen el Instituto de Empresa, con másters y tal y cual. Total, lo de siempre, hay el nepotismo del PSOE y de Podemos, lo que hemos comentado hoy. Muchísimas gracias, Cristina Seguí. Muchísimas gracias, señor Figaredo, diputado de Vox por Asturias. Y muchísimas gracias, Carmen Tomás, de Radio. Nos vemos pronto. Gracias. Sí, chao. Chao, y Asturias, un abrazo. Un abrazo fuerte. Y espectadores de Estado de Alarma, esta noche vamos a dedicar nuestro prime time a hablar de turismo, a hablar con el director de un hotel de lujo en Marbella que va a contaros cuál es la situación real, la crisis, los rebrotes, esa ola de cancelaciones que se están viviendo, de turistas que miran el telediario y cancelan de un día para otro. Se están decidiendo los planes aquí de un día para otro, como he dicho. También vamos a entrevistar a un hostelero malagueño que le ha ganado la partida en una operación inmobiliaria importante, Antonio Banderas, en Casa de Botes en Málaga, y también nos va a dar su particular visión del turismo porque tiene una cadena de clubes de playa espectaculares, así que estaremos con Dioni a las 12 de la noche, vuestro querido Carles Enrique, que traerá alguna bomba informativa de los coronales Chup Chup y del equipo fútbol. Muchísimas gracias a todos, un beso desde Ibiza, desde unas playas espectaculares, y os animo a venir a Baleares, hagan turismo nacional. De verdad que los comercios están llevando a rajatabla todo lo que es las medidas de seguridad, incluso los taxis van con mamparas, así que hacen falta que el poco dinero que tengáis, intentar iros de vacaciones, no vayáis fuera de España y gastároslos este año en turismo nacional, porque si no muchos comercios se van a pique. Muchísimas gracias a todos.
¿Quieres formar parte del club de miembros de Estado de Alarma? Sé un suscriptor premium y apuesta por un contenido libre que defiende a España. Te damos varias opciones. Echa un vistazo a las distintas categorías y dependiendo de la aportación que desees hacer, elige una. Con eso aportarás a que sigamos pudiendo crear este contenido. De parte de todo el equipo de Estado de Alarma, gracias por tu apoyo.